estás? Buenos y bendecidos días, es día sábado ya. Y pues me puse a leer un poquito mi Biblia porque me siento triste. El día amaneció bien, bien frío, frío, airoso. Esta ninfa iba a poner un garaje y no lo puso porque pues se le vuela todo. Y yo iba a plantar mis plantitas y pues ya no pude. Incluso a ver si no se me mueren las que planté. Y ahorita ya me voy a meter a bañar porque voy con mi mami a comprar. Mañana mi hermano va a hacer pizzas aquí en la casa. Entonces voy a ir a comprar unas cositas para tener como ensalada. Voy a comprar más dumplings y así cositas que necesito de Costco. Y yo creo que de ahí nos vamos a comer. Y creo que Nikki se va a regresar conmigo. Y pues, sí, les digo que me siento muy triste porque extraño mucho a mi esposo. Pero bueno, leí mi Biblia y me reconfortó mi corazón. Y ahorita me puse tantito tratamiento en la cabeza, en el cabello. Y ya cargué mi grabadorcita que tengo para ponerme a escuchar musiquita. Y iba a adelantarle, pero es de esos días, amigas, que no le avanzo. Es un día difícil. Y lavé mis cobijas porque ayer que estaba tomándome un té, ¡pum!, todo lo tiré. Y lavé mis cobijas. Ya se están secando y pues así ahorita voy a atenderlas. Y mi Oliver, ay no, ese Oliver se está portando muy mal. Déjenme meterlo. Voy a tomar el que tengo ahí. 2 gramos de azúcar. Ya le vi que que se vence es en agosto 24. Amiguitas, pues me traté de hacer un peinado que no me quedó. Pero me habló mi mamá que si los esperaba hasta las 4 porque fueron a hacer unos mandados. Y Nikki quería ir. Entonces le dije, bueno, así ya me apuré a hacer algunas cositas, a recoger y a hacer cositas. Ya le adelanté a un blog y me iba a poner a limpiar mi cuarto de arriba, pero la verdad que no tengo nada de ganas. Y quería salirme un ratito, pero no, está bien frío. Nada más se me antojó uno. Pero lo que voy a hacer, me voy a preparar un mango, que ahí tengo mangos. Para aguantarme en lo que llegan ellos. Mis favoritos. No sé cómo peinarme, ya me aburrí de lo mismo. Si ya se van a venir la temporada de puro chongo, y mis 2 chonguitos. A mi mamá le gustaba mucho cuando me hacía mis 2 chonguitos. Me decía, ¿cómo se llama esa mona? Yo tenía los 2. Mori Puppet. Ahora lo extraño mucho. Siempre, pero hay días más fuertes que otros. Me traje un agua y una coca. Es que como mi mami va a llevar la gordita, pues va a comérmela con una coca. Con agua no se me antoja. Amiguitas, pues regresamos de la calle y pasamos a varios lugares porque un lugar no tenía una cosa, el otro lugar no tenía la otra cosa. Y ahorita para bajar todo el paqueterío. Y este Oliver se sigue tragando mi puerta. Pero ¿saben qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner vinagre. Del chile vinagre para que se le compré en Kroger. Ahí se ve muy oscuro. Compré en Kroger estos para mañana la ensalada. A mí estos me encantan. Compré estas soditas que... quiero probar, son estas que dice Raspberry Rose, es un probiótico, pero
Mejor hasta mañana, porque ahorita no. Compré una cebolla morada, manzana, plantita de menta porque me voy a empezar a desintoxicar. Y dicen que el agua de limón amarillo con menta sabe súper, súper, digo, te hace muy bien. Entonces me compré mi plantita. Los chilitos habaneros. Compré esta que no sé qué sepa, pero no la compré porque es rosa. Compré romero para el goat cheese. Compré zanahorias para la ensalada. Parmesan para la ensalada. Creo que me gustan un montón. Compré de estos en Sam's, que son mis favoritos. Compré esta para la ensalada. Pistaches, y le di la mitad a mi mami. Es que estando allá, no agarran lo que tienen que agarrar. Y a ellos les gustan mucho los pistaches. Compré pan para el goji. Me compré estos camarones que ahorita les voy a dar un llegue. Lavando las cubiertas a Nikki. Y esto ya se los enseñé. Ok, compré otro poquito de pan, solo en caso de que se acabe el otro. Me compré mi stevia, por favor. Me compré otro aceite de olivo, que ya me dijeron que no es oliva, es olivo. Cebollitas que me encantan. Los goat cheese. A Nikki se lo voy a hacer. A Nikki se lo voy a hacer de este que le encantó y a los demás del regular. Porque soy especial. Y encontramos estos. Diles cómo huelen. Ay, huelen a café. Huelen delicioso, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh, huelen bien rico. Delicioso. Huéndelo. Ok, compré también tomatitos. Que estos son los que más ocupo. Y están limpios. Compré bolsas, que no tenía bolsas, amigas, para la basura. Compré este cloro o bleach porque ya no tenía nada. Creo que estaba como en $13 barato porque viene con este y viene con el grano. Compré palomitas y casi no las acabamos, miren. Bueno, también le di la mitad a mi mami, pero veníamos come. Y compré todos estos ajos, amigas, por $6, todos estos, y se ven bien buenos. Y mi mami me trajo una gordita y un taquito, pero no me voy a llenar, entonces voy a comer también camarones. ¿Quieren galletas? ¿Nada más puro camarón? La gordita de ahí, de Aguascalientes, son la neta del planeta, junto con esta salsa que está, ¿cómo está? Picosísima. Miren. ¿Qué mami? Bueno, una bolsa de plástico. Amigas, pues ya me piqué tantitita en cebolla. Yo siento que una gordita o algo así no va sin cebolla. O sea, no sabe bueno. Esta cebolla está poquito. Esta de chaxala la está. Compré un libro que se ve bueno. Aunque no les diga que he estado leyendo, un poquito, pero no los dejo ahí nada más al olvido. Y este se llama The Tears That Taught Me. Dice, las lágrimas que me enseñaron. Y dice, with each tear that crossed my face, the person I once was slowly washed away. Dice, con cada lágrima que cruza o que cae en mi cara, persona que una vez era, ya despacito se va desvaneciendo.
o ya no existe o algo así. Es que no sé cómo ponerlo en orden. Pero se ve muy bueno. Ya nos vamos a dormir. Ya son las 12. Nada más que nos aventamos una serie que nos gusta a las dos. Voy a leer un poquito de mi libro, pero primero me voy a hacer todos mis merjunjes, lavarme la cara, hacer mi oración, lavarme los dientes. Ya saben. Pues es día domingo ya y les cuento que me paré a editar un video. Cambiaron el horario, así que ahorita estamos medio descontrolados. Es una hora, pero igual te hace... ustedes controlan. ¿Y qué? Me metí... bueno, edité un video, me metí a bañar. Nada más el cuerpo, el cabello no me lo lavé. Y ahorita ya me voy a poner a hacer la ensalada. Me voy a arreglar primero, voy a hacer la ensalada, voy a hacer los quesos, voy a cortar el pan, porque mi hermano creo que iba a venir como a la 1 y ya son las 12. Entonces le dije a Nikki que se comiera un yogurcito con semillas, que estas las traje de México y las puse en este recipiente que es de Princess House, que me lo regaló la mamá de Ninfa. La mayoría de las cosas, la verdad, las tengo porque me las ha regalado su mamá de Ninfa. La tetera esa me la dio mi Roger, que es de Princess House. Pero tengo platos de Navidad, tengo para las sopas. ¿Qué más tengo? Creo que una cacerola también tengo de Princess. Y todas ellas me las han dado. Pero este me encantó. Entonces lo voy a poner ahí adentro porque aquí como que no hay lugar. Y este color no me combina. Pero me encanta. Me encanta. Ah, ¿saben dónde? La puedo poner aquí. Ándale, aquí. Ahí está bien. ¿Está bueno, mami? ¿Verdad que sí? Eso fue para mi marca. Porque me encanta cómo huelen a café. Si hubiera habido más, me los traigo. Pero, pues ya no. ¡Ay, hasta tienen los granos de café! Miren. Miren, ya sé que no es Navidad, pero esos me sirven y no los voy a quitar. Este también. Y este. Todos esos me los ha dado mi Roger. Amigas, pues ya recogí aquí un poquito. Ya le barrí porque estaba re feo. Voy a poner ahí bonita mi palmerita porque aquí no lucía. Entonces la voy a poner ahorita. Y aquí puse por lo pronto esta. No la voy a dejar ahí porque esta necesita mucho sol. Pero por lo pronto. Y ya les digo, ahí voy a acomodar bien todas las hojitas. La voy a limpiar. No sé si voy a comprar aquí dos sillitas. Se me antoja dos sillitas y una mesita. Y... aquí para venirme. Sí, voy a estar en busca de esas dos sillitas. O puedo poner hasta las que tengo la otra blanca. Ah, te decía mi mamá, así de que. Ándale, eso es lo que voy a hacer. Y ya ahí dejo mi palmera. Ándale, chiquita. Ok. Sí, mamá, todo lo de la ensalada. Nikki va a hacer las ensaladas. Que haga algo. Que desquite sus comidas.
Leaning Chucky Eiffel Tower. Shines from anywhere out in the world. When I'm not with you, all these shiny seas don't mean a thing. Dun 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 Avenue des Champs-Élysées. 그대와 같이 Presumo que mi hermano va a hacer pizzas. Ya trajo todo. Él desde scratch, ¿verdad? Yes. Desde scratch las va a hacer. Trajo su de esta para pesar todo. No, hombre, si al rato van a sacar su canal, mi hermano y mi mamá les van a decir los roca... ¿Cómo? ¿Rocolaches o cómo? Racoguaches. Su canal se va a llamar Racoguaches. Pero todo. Oh, voy a probar esta bebida a ver qué tal está. Es probióticos. Pero no sé si esté bien. Mi cuñada hizo los cupcakes. Vean qué deliciosos. No, ¿cuál dieta? Y mi hermano, vean, amiga. Pero esa ya. ¿Cuál? Una como una love. Es increíble, amigas. Como de scratch. No manchen. Amiguitas, pues acaban de ir. Ya son las 9 de la noche. Pero nos pasamos un tiempo bien agradable. Nos pusimos a ver una película que ya teníamos rato de que queríamos verla, pero por X o por Y no la habíamos visto. Mi Nikki se fue a traer algunas cositas y como mañana los tengo que llevar a varios lugares, pues ya se regresa conmigo. Entonces es lo que voy a hacer. Y fíjense que no me acordaba que mi esposo me había dado... Déjenme poner aquí. Que mi esposo me había dado esta... Este aparato para mi teléfono, ya tiene años, como unos 3 años más o menos, y ahorita voy a ver cómo lo uso. Me quedaron muy poquitos trastes porque mi cuñada casi hizo todo. No quería, pero lo hizo. O sea, no quería yo, y ella lo hizo. Y les digo que sí, pasamos muy, muy buen rato. Le quedaron unas pizzas a mi hermano, amigas. Increíbles, espérame. Es increíbles, bien ricas, me sorprende mi hermano. Le digo que abra su canal. No es que sea un experto, pero le digo, pues puedes ir aprendiendo con ellas, o sea, enséñales lo que tú sabes. Y lo estoy tratando de convencer. Y yo andaba toda bien mensa, porque pensé que mañana era el aniversario de mi muerte y es hasta el martes. Entonces, pues sí. Déjenme echar estos trastecitos. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you
I could show you.